Sin escuchar. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sale, Cosme. Muy buenos días a todas, a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, las Facultades de Estudios Superiores, Zacatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, así como la Dirección General de Deporte Universitario y las Coordinaciones Deportivas de las Facultades de Estudios Superiores, les dan la más cordial bienvenida a la quinta y última jornada de este ciclo de mesas redondas que llevó como título La Educación y la Ciencia en torno al Deporte Universitario. Hoy que concluimos este ciclo, esta jornada, se abordará el tema preparación atlética y ciclos de competencia para escenarios futuros. Para ello, realmente contamos con cuatro grandes ponentes, extraordinarios ponentes, con una gran trayectoria y experiencia en el entrenamiento deportivo, como competidores, y pues creo que nos van a aportar bastante, bastante sustancia. Se encuentra con nosotros el licenciado Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Competitivo de la UNAM. También estará con nosotros el licenciado Guillermo Ismael Estrada Cantón. Igual, el licenciado Juan Manuel Castillo Esparza y el director técnico Emanuel Vázquez Camacho. Ellos conformarán nuestra mesa. Desde luego, yo creo que la interacción de los seguidores que sé que muchos seguidores son en este momento entrenadores de nuestras facultades, de la universidad, los que estén siguiendo la transmisión. Es muy importante esa interacción que tengan con nuestros ponentes, porque yo creo que de esa manera enriquecemos y nos retroalimentamos en este tema. Importantísimo, pues, no dejar de comentar y hacer sus preguntas. Para esto tendremos un apoyo en el profesor Nemesio Varela, que nos va a filtrar esa cuestión de las preguntas en determinado momento, de acuerdo a las rondas que tengamos con nuestros ponentes. Antes de entrar de lleno al desarrollo y con la venia de nuestros ponentes y nuestros seguidores, sí quisiera que honráramos con un minuto de silencio a las personas que han perdido la vida en esta pandemia, pero muy, muy en especial, en este momento, a un compañero entrenador universitario de toda la vida, compañero muy comprometido, toda una leyenda en el box, que es el profesor Antonio Solórzano. Hace una semana él se nos adelantó en el camino y justo es reconocer por un momento a nuestro compañero. Entonces, Nemesio, si me ayudas con el minuto y guardamos un minuto de silencio respetuosamente. Que paz descanse nuestro buen amigo Toño Solórzano. Muchísimas gracias a todos por su generosidad. Vayamos pues ahora al desarrollo de lo que nos ocupa el tema de hoy. Ya mencionábamos nuestros ponentes y vamos a tener una primera ronda de cada uno de ellos, por lo menos aproximadamente unos 7 minutos. Y después vendrá una ronda de preguntas para seguir después
nuevamente con nuestra exposición de ponentes y así vamos a dándole un poquito el desarrollo a esta temática. Iniciamos con el licenciado Maximiliano Aguilar Salazar. El licenciado Maximiliano es licenciado en Economía por la UNAM y realmente su trayectoria deportiva es muy amplia, muy, muy, muy rica. Él tiene experiencia deportiva como competidor en México 1968 en natación, en Múnich 72, en Montreal 76, en el polo acuático. Desde luego en Juegos Panamericanos de Cali, Colombia en el 71, México en el 75, en Centroamericanos de Panamá en el 70 y Santo Domingo en el 74. Él es entrenador de polo acuático de la UNAM, o fue entrenador del polo acuático de la UNAM de 1977 a 2004. Y actualmente funge una labor muy importante como director de deporte representativo en la UNAM desde 2005 a la fecha. Igualmente es coordinador de la región 6 del CONDE. Licenciado Aguilar, sé que tiene preparado su tema, pero me gustaría, pues, en este aspecto que usted lleva dentro del deporte universitario, inclusive el mismo CONDE, preguntarle o inducirlo con una pregunta en el sentido, como director de deporte competitivo en la UNAM, ¿el parón de actividades ocurre justamente en plena etapa competitiva para la Universidad Nacional? ¿Cómo lo ha gestionado su dirección junto con sus entrenadores? ¿Qué es lo que han implementado para esta etapa? Licenciado, tiene la palabra. Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad que me dan de comunicarles qué es lo que ha venido sucediendo en el área del deporte representativo de nuestra máxima casa de estudios. Te diría que pues nos agarró ahora sí que a la mitad del camino. Habíamos terminado la etapa estatal, donde la mayoría de nuestros equipos habían pasado ya a la etapa regional rumbo a la Universidad Nacional, que se iba a celebrar en el estado de Guanajuato. Y esta etapa regional estábamos ya listos para participar en el estado de Morelos. Desafortunadamente se atravesó esta situación y ya no pudimos participar. Aunque sí hubo una participación en lucha, nuestros luchadores fueron a Yucatán, a la UADY, a la Universidad Autónoma de Yucatán, y lograron clasificar a 25 luchadores, 11 mujeres y 14 hombres. Esa fue la única competencia que se llevó a cabo de la etapa, digamos, clasificatoria. También nos quedamos con los boletos comprados de la competencia de que se iba a llevar a cabo en el estado de Coahuila, donde se iba a hacer el selectivo, digamos, el nacional selectivo para las disciplinas de judo, de box, de gimnasia aeróbica y de halterofilia. Ya no pudimos participar porque era precisamente después de la semana del 20 de marzo, que fue cuando nos agarró la pandemia y nos tuvimos que confinar. A partir de eso, nuestros equipos empezaron a trabajar en línea, con un trabajo dirigido por nuestros entrenadores de los equipos representativos y utilizando pues, esta nueva era de las plataformas digitales, la mayoría por la plataforma Zoom, donde, bueno, pues más que nada fue mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento físico de nuestros atletas que hasta la fecha lo siguen, que pues consistía prácticamente o consiste en ejercicios de fuerza, ejercicios de elasticidad, una parte aeróbica, en fin, dependiendo de cada disciplina. Pero bueno, desde luego que se extraña la pista, se extraña el balón, se extraña las armas, se extraña el contacto con los compañeros, y ha sido realmente difícil toda esta etapa de confinamiento. En el transcurso del año, pues empezamos a recibir noticias
de que pues, todos los eventos donde iban a participar nuestras selecciones universitarias se empezaron a cancelar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Liga AVE, que participa en nuestro equipo de básquetbol de hombres y de mujeres, pues canceló la temporada. Lo mismo en el caso del fútbol americano, la UNEFA canceló toda la temporada en todas las categorías. En el CONADEI, donde participan nuestros equipos de béisbol y de voleibol, tanto varonil como femenil, también cancelaron. Los campeonatos nacionales de las federaciones, pues también se cancelaron junto con todos sus programas. Y ahí también hay que decir que también en la etapa, digamos, regional hacia los campeonatos nacionales de las federaciones, pues también se suspendieron todos los eventos y ya no pudimos participar en las etapas regionales, en los eventos que convoca la CONADE. Y también se canceló la Copa Universitaria Telmex, que es donde participan nuestros equipos de fútbol. Entonces, pues la verdad es que ese ha sido, digamos, el panorama que hemos tenido de marzo aquí hasta la fecha. Muy bien. Entonces, lo que ha pasado aquí es mantenimiento realmente en esta etapa que ustedes han tenido. Sí, como te digo, ha sido un entrenamiento a distancia dirigido por nuestros entrenadores. Y bueno, hay que decirlo que también esta nueva forma de comunicarnos como estamos haciendo ahora, ha sido muy útil porque pues, los entrenadores se pueden dirigir a todo su grupo a través de estas plataformas que ya mencioné y llevan un trabajo rutinario, diario, que te digo, no es lo mismo que estar en el campo de batalla, pero bueno, pues nos ha servido para que nuestros atletas se mantengan en cierta forma y que sea para que cuando regresen a la actividad en pleno, pues no lleguen de cero, ¿no? Y también, pues, también han recibido apoyo psicológico la mayoría de nuestros equipos, donde, pues sí, a muchos atletas, hay que decirlo, pues les ha pegado muy fuerte porque pues no están acostumbrados al día a día convivir con sus compañeros, a ir a sus facultades, a las diferentes facultades, a la vida universitaria, que prácticamente muchos de nuestros estudiantes deportistas van desde la mañana y terminan hasta la noche, ¿no? Terminan sus clases, se van a entrenar y después se van a sus casas, ¿no? Ahora, bueno, pues todo esto, estar encerrados, pues les ha cambiado muchísimo la vida y muchos han caído en ciertas depresiones, ¿no? Que afortunadamente no han sido de la gran mayoría. Gracias, licenciado Aguilar. Vamos ahora con nuestro segundo ponente, el licenciado Juan Manuel Castillo Esparza. Decimos de Manuelito, así le decimos Manuelito, porque realmente él nació aquí en la FES Zaragoza. Él tiene ya un buen rato en la ENED, pero él se hizo como psicólogo aquí en la FES y como entrenador y competidor en la FES. Ha recorrido un gran trecho. Manuel tiene una gran experiencia. Fue, como le digo, entrenador de la facultad en la FES Zaragoza. Fue entrenador también de la UAM. De la UAMI, en la UNAM también estuvo, sigue en la Escuela Nacional de Entrenadores como catedrático y como entrenador. Lo vemos comúnmente también como delegado de los equipos de atletismo en la universidad, en los procesos de universidad. Pero tiene un trabajo muy enorme también, Manuel. Ha incursionado en el deporte paralímpico. De hecho, ha asistido a olimpiadas, a congresos internacionales de este deporte, en fin, sus logros como entrenador pues están a la vista. Manuel, realmente quisiéramos que nos virtieras aquí de tus conocimientos en este momento y te preguntaría, amén de que tengas preparado por ahí tu tema,
¿Cuáles son los retos que debe afrontar un deportista o un entrenador para mantener su competitividad durante el confinamiento con miras a competencias venideras? Bueno, si me puedes compartir la pantalla. Tú la puedes compartir desde ahí, Manuelito. Sí, vamos. Ya está, de hecho. Ya la tenemos en pantalla, sí. Bueno, va principalmente hacia la preparación física en el deporte adaptado. No hay que olvidar que al final de cuentas, hablando de deporte adaptado, pues es deporte, ¿no? Y como entrenadores, lo primero que nos surge es esto. ¿Para qué y para cuándo voy a planificar? Porque como estaba diciendo el profesor Max Aguilar, no sabemos para cuándo termine esto, no sabemos si va a ser para octubre, si van a estar abiertas las pistas en nuestro caso para poder trabajar. Yo sé que ya algunos atletas ya están trabajando en pista, pero son así como seleccionados. Bueno, seleccionados por quién sabe quién, pero sí ya están algunos trabajando. En el deporte paralímpico, ¿no? A partir de marzo no hay nada. Y más que lo dejaron, hay pequeños, así como también dijo el profesor Max, hay atletas que se están solamente manteniendo o pseudo manteniendo. Algunos ya ven esto un relajo, ya perdieron toda la temporada, igual estaban para salir, tuvieron que pensarlo. Y entonces a nosotros como entrenadores nos toca pensar para qué y para cuándo planifico. Porque con esto no sabemos si nos dicen el diciembre es la última fecha para dar marca. En nuestro caso ya sabemos que el último de junio hay para dar marca para ir a Tokio. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir pensando nuevas estrategias y abrirnos a lo que ya era nuevo. Y pongo nuevo entre comillas, porque ya lo sabíamos, algunos entrenadores ya trabajan con esto que se llama nuevo, pero lo relegan, lo dejan a un lado. O sea, nuevos modelos, nuevos planes de entrenamiento, más rápidos, específicos para los de alto rendimiento. En México seguimos aquí, más del 85% de los entrenadores sigue planificando como nos enseñaban anteriormente. Bueno, entonces, entre estas dudas e incertidumbres, la planificación del entrenamiento a nosotros como entrenadores nos pega. No sabemos para cuándo y seguimos igual. Los atletas me hablan, Pedro Gandarilla, que ganó medalla de oro en Perú, que está en el primer plano, me habla y me dice, ¿cuándo empezamos? Le digo, pues tienes un rodillo en tu casa y ya empieza. No me digas cuándo, porque yo no sé cuándo van a abrir la pista. Ya tenemos pensado casi alquilar una pista, a ver si se puede, para que solamente él y yo nos vayamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los entrenadores? Pues ir a implementar o innovar nuevos métodos y medios de entrenamiento. Tenemos que dejar eso que veníamos pensando antes, de decir, pues tengo mi pretemporada bien larga, mi esto bien largo y todo más largo, todo un año, para que ahorita no lleguemos. Ahorita cada vez los tiempos son más cortos, las exigencias son mayores, entonces tenemos que hacer esto. Los entrenadores tenemos que ir pensando dependiendo de los atletas y de a quién entrenemos. No es lo mismo entrenar a un fondista que a alguien que es de lanzamiento. Y tenemos que implementar esto, tenemos que innovar. Otros pros y contras es esto. Algunos atletas me hablan con lo que tienen, con lo que tienen, con lo que saben y demás, de lo que leen, y luego con la información se les da, así quedan como la última imagen, un revoltijo dentro de qué es su actividad física, si hacen esto, no lo hacen, si lo hacen poquito o mucho. Igual nos pasó si nos ponemos el cubrebocas, si no nos lo ponemos, si salimos a la calle, si no salimos, si hacemos la actividad física con o sin, todos esos por medio del bombardeo de las medios electrónicos y por otro, por lo que leemos o conocemos, entonces estamos sumergidos en algo que
al atleta, lo ponen en evidencia y no saben ni por dónde, hacia qué lado hacerse. Entonces, hay que adaptarnos. Tanto los entrenadores como los atletas, que son los principales protagonistas, nos tenemos que adaptar. Y no estoy hablando, como dice la primera imagen, de una adaptación biológica, no. Estoy adaptándonos a lo que nos está pidiendo la sociedad, a lo que nos está exigiendo, a todos los que están alrededor mío, tenemos que adaptarnos a eso. Y tenemos que adaptarnos a nuestro entrenador, cómo vislumbra, cómo ve, porque también hay muchos entrenadores que han dicho, pues no, ahorita no te entreno porque no nos dan permiso, no hay esto, no hay lo otro, no considerando que después de esto, cuando se abran, las exigencias van a ser mayores y que no vamos a saber qué hacer. Y más si no nos cambiamos el chip de que esto cada vez es más corto. Y ahorita ya para Juegos Olímpicos queda menos de un año. Entonces, los entrenadores lo que tenemos que hacer es un entendimiento en esto, de la enseñanza y manejo de los deportes en línea, lo que se está dando. Pero muchos tenemos mucha deficiencia. Entonces, queremos acercar la tecnología para aplicarla en los procesos deportivos, pero también no es de que en los años 80 salía en atletismo, salía un programa ya para hacerlo, ustedes metían sus datos y ya les daba todos los entrenamientos o les cambiaba todos los entrenamientos para el otro día. Eso fracasó, no se dan, o si se dan ahorita nada más los engañan. ¿Por qué? Porque no hay como el entendimiento entre el entrenador y el atleta, o los atletas, que le digan, mira, aquí, al final de cuentas es una actividad humana y como actividad humana tenemos que estar cerca, ya no por línea. El profesor Kempka entrenaba ya las últimas veces a Arturo Barrios, lo entrenaba, sí, por teléfono, ¿no? Actualmente ya tenemos la tecnología, ya no puede ser nada solamente por teléfono, ya puede ser un poquito más de que nos vemos de frente, pero aún así hace falta esa palmadita al muchacho de que lo hiciste bien o el pequeño grito de que te hace falta, échale. Eso les hace falta, porque mandarlos a correr solitos o a lanzar solos no pueden. Entonces tenemos que acercarnos un poquito más, romper esa brecha. Nosotros los entrenadores, los que ya tenemos tiempo, los actuales, pues que respeten un poquito la experiencia que tienen, que cuentan, que tenemos algunos. Y entonces, psicológicamente hay que, también lo decía el profesor Max, lo mencionó un poco, de que el síndrome de burnout, ¿sí?, que está relacionado con el estrés crónico. Y esto se da en base a la pandemia, en base al estar encerrados, todo esto. Hay muchos que han tenido, que no tienen su psique muy fuerte, y han optado mejor por irse por la puerta falsa. O ya dejar un rato el deporte así, porque no hay dónde. La primera excusa dice no hay dónde. Y entonces, este síndrome hay que combatirlo. Aproximadamente, los casos muy severos se tardan como 6 meses. Imagínense, 6 meses para que empiece a salir, para que empiece a entrenar, y todavía no empieza, pues ya se le pasó. No van a llegar en forma. Vuelvo a repetir, todo depende del atleta, todo depende del entrenador y de cómo lo va a llevar a cabo. Y entonces, para esto necesitamos de que los mismos atletas tengan esta capacidad de hacer frente a las adversidades, superarse, inclusive transformarse. Y entonces, es un reto para los atletas, de que todo esto debe estar pegado, que se llama resiliencia, tiene que estar pegado a su quehacer, cómo lo van a trabajar. Y entonces, tenemos que retomar toda esa serie de valores que se nos dan, que son todas estas, tenemos que retomarlos y saber qué tanto se hacía. ¿Por qué? Porque a mí me consta, yo he visto de que hay muchos deportistas que con tal de salirse con la suya, pues olvidan de los valores. Eso del juego limpio lo hemos visto, a lo mejor ni existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque va implícito mi trabajo, mi sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, muchos estos de los valores del deporte tienen que empezar desde el entrenador. Pero si el entrenador está con que si no hacen tal marca mis atletas, me van a correr o voy a estar en el FODEPAR,
que ahí ya no están ahí, entonces empiezan a tener pequeños problemas. Bueno, esa es la parte conmigo. ¿Algo más? ¿Mandé? No tienes entendido. Es muy interesante lo que nos has estado comentando. De hecho, yo creo que tu formación de psicólogo te permite visualizar también estas características tan importantes que se deben de cubrir, ¿no? En estas acciones, en estas estrategias para con estos competidores, sea del nivel que sea. Yo creo que el aspecto psicológico forma parte de estas de competencias que deben de tener los entrenadores y sobre todo a auxiliarse de profesionales de la psicología y quizá de otras disciplinas. Tenemos una segunda intervención contigo. Sí. Un momento más. Vamos ahora a pasar con el profesor Guillermo Estrada Cantón. El profesor Guillermo Estrada Cantón también es otro entrenador de amplia trayectoria, de amplísima trayectoria. Es profesor de Educación Física por la Escuela Nacional de Educación Física. Es licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física. La experiencia laboral, pues, ha estado por mucho tiempo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, pero también ha estado en el Tecnológico de Monterrey. Es otro entrenador con experiencia olímpica, en experiencia en Juegos Centroamericanos, Iberoamericanos, Mundiales de Atletismo. También como ponente en muchos congresos. Pero una faceta también importante que esa es la que nos gusta, pues, de los entrenadores, que quede plasmada por ahí y nos sirva a todos los que estamos inmersos en este mundo del deporte, es el correr la pluma, el escribir, el dejar ahí esa huella también, ¿no? Y él, el maestro Cantón, pues tiene libros en atletismo, la práctica y enseñanza. Hay un prontuario de Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del IMSS y tiene guías de enseñanza para 5 deportes también por el IMSS y un cuaderno de entrenamiento. El licenciado Guillermo Cantón, ¿podría usted apoyarnos, virtiéndonos también sus ideas acerca de este tema? Y también, igual que a Manuel, le hago una pregunta. ¿Qué efectos tiene este parón en la preparación atlética de los deportistas y qué estrategias se deben implementar para contrarrestar dichos efectos y volver a la forma física de manera segura? Muchísimas gracias, verdaderamente gracias por la invitación y pues es un privilegio compartir con usted, maestro Cosme, esta plática y con todos los demás ponentes. Nada más le pediría al maestro Manuel, si me permite, él que saque su pantalla y me permita compartir la mía para ir explicando esta situación que me acaba de preguntar. Si nos quitas tu imagen, Manuelito, de tu presentación. Elimina compartir pantalla. Ya está. Adelante, maestro Cantón. Lo escuchamos. Maestro Guillermo. Sí. Nada más, no me la abrió. Estoy ok, en eso. No se preocupe.
¿Hay preguntas? No sé si ya entró, ya está ahí. ¿Sí me están viendo? Sí, estamos viendo su menú, maestro, todos sus archivos. Pero ya la abrí, ¿no la tienen ahí? No. No, no la hemos. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Ya no la vemos. No, creo que no. Sí, sí, me sacó. Sí, ya no la vemos, Nacho. Pues de manera teórica puedes empezar. Ahí está ya, ahora sí, ¿no? No, ahora ya salió otra vez, pero falta la presentación. Es que ya la... Se supone que yo ya la puse. Y no la vemos, este Mac. Ya te volvió a sacar. Sí, algo está pasando. Ahí está, ¿no? No. 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 Bueno, sin la presentación. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sinceramente estamos en una verdadera crisis derivada de esto del COVID-19, que pues ha llegado a nuevos retos, ¿no? Porque la verdad es que no estábamos preparados para una contingencia de esta magnitud. Como decía hace un rato el licenciado Max, nos agarró en el inicio de, en el caso del atletismo, que es mi deporte, en el inicio de la temporada competitiva. Nosotros estábamos próximos a participar en el regional estudiantil y pues hacia la Universidad Nacional, y de pronto cerraron actividades. Realmente esto es algo que nos llevó a, como mencionaba el licenciado Max Aguilar, pues a trabajar en línea. En ese sentido, pues estaba la motivación de parte de nosotros y de los atletas de continuar la preparación, porque habían dicho que en mayo se regresaba, después se recorrió a junio, a julio, y es momento en el que no hemos podido regresar, aunque dicen que puede ser que en octubre, puede ser que en noviembre, pero no hay una situación de claridad en este aspecto. Y como mencionaba el licenciado Max Aguilar, como entrenadores, lo que nosotros hicimos fue darles un mantenimiento al trabajo de nivel competitivo en el que ya se encontraban los muchachos. Pero este alargamiento no ha permitido, no hacemos milagros, no ha permitido tener ese mantenimiento correctamente. Lo que ha venido ocurriendo es precisamente que los atletas, dentro de las actividades que pueden realizar en casa, pues no es lo mismo, porque esa dualidad entrenador-deportista, entrenador-atleta, está rota. De manera que, aunque les mandamos semana a semana, o sea, yo puedo decir que estamos en la semana 30 de estar enviando semana tras semana programa de trabajo a los atletas, el estarlos observando de vez en cuando en línea, el estar de alguna manera, pues se ha llegado a ser tedioso, a tener monotonía, porque no olvidemos que pues los muchachos están en casa, no están en un campo deportivo, no están en una pista, no están en un gimnasio,
y por supuesto no tienen los implementos que requieren. El licenciado Manuel Castillo mencionaba, no, bueno, pues el caso de Arturo Barrios, que el maestro Kepka le enviaba su programa, ¿no? Y lo podía realizar, pero él era un corredor de resistencia, en donde pues solamente es correr, ¿no? Los kilómetros que tenga que hacer y las repeticiones que tenga que hacer se ven obstaculizados cuando es en casa, porque no se tiene el espacio suficiente, porque no se tienen los implementos, porque no es posible trabajar de igual manera que en el espacio deportivo de cada actividad que se esté realizando. De manera que, pues es diferente el poder establecer o haber tenido continuidad en el desempeño de los muchachos y indudablemente ahora el reto es que pues debemos de diseñar programas que tengan que ver precisamente con alguna contingencia semejante a la que estamos viviendo. Para esto, pues algo que tendríamos que ver en primera instancia es el nivel de clasificación de riesgo que tiene cada deporte. Entonces, vamos a encontrar que hay clasificación media en donde, en riesgo medio, en donde los deportes individuales pues no tienen tanto contacto, tanto acercamiento, pues como el ajedrez, el atletismo, el bádminton, el ciclismo, la gimnasia. Aún así tienen que estar en casa, pero vamos a pensar que se regresa con estas medidas que se deben de tomar de sana distancia, de medidas higiénicas y todo esto. Bueno, el riesgo en estos deportes es mínimo. De riesgo medio encontraríamos a los deportes de conjunto, al béisbol, el fútbol, porque no tienen un contacto directo, pero hay deportes que son de un riesgo muy elevado, como los de combate, ¿no? Que pues, tienen que estar precisamente en combate, como el fútbol americano, que es de contacto directo, y que de alguna manera esto nos lleva a que tenemos que diseñar una para estar manejando, y esto pues tiene que ver con un análisis inicial. Ese análisis inicial sería considerar la falta de espacios adecuados para la práctica del deporte, en dónde van a trabajar los muchachos y cómo van a trabajar, la falta de material que tengan o el material más adecuado, que también quiero decir su material de reciclaje. Nosotros hemos visto muchos videos donde los muchachos están levantando botellones de agua, en donde están haciendo actividades con bastones, con muchos materiales de reciclaje. Pero también es fundamental, y algo que cuenta mucho es que pues un deportista se prepara, se entrena para competir. Nos acaban de decir que la Universidad Nacional es probable que el regional sea en noviembre y el nacional sea en diciembre. Pero eso no es con toda la certeza, porque esto tiene dependencia de cómo se va a mover el semáforo hasta llegar a verde. Y en algunos estados de la República se está moviendo positivamente, pero aquí en la Ciudad de México no es así. Hoy la jefa de gobierno decía que hubo un ligero descenso, pero solo un ligero descenso. Estamos en semáforo naranja y para pasar a amarillo no está tan fácil. Y para llegar a verde está mucho más difícil. Entonces, pues todo esto hay que considerar precisamente que nuestros alumnos, nosotros debemos prepararles un programa de trabajo que ya esté bien estructurado. Este programa de trabajo en donde tratemos de evitar la monotonía en la práctica, que se aburran los muchachos y que eso propicie el ausentismo al entrenamiento, que ya no tengan la motivación para poder llevar a cabo su entrenamiento. Y entonces, un programa de ese tipo tendría que tener
como 5 etapas, ¿no? Una fase de instrucción, hacer sesiones de pláticas en videoconferencia, de seguimiento, de control de lo que están haciendo, establecer su plan escrito con las actividades de tipo general, sus cargas de esfuerzo, y obviamente algo que no hemos implementado es el sistema de control. Los muchachos han estado entrenando, solo entrenando y solamente entrenando, de manera que lo que tendríamos que hacer es darle ese seguimiento a las tareas que les vamos a imponer, cuánto volumen hacen, cómo lo hacen, seguimiento competitivo. Y ese seguimiento competitivo tendría que ser en 3 aspectos. Un nivel de autoevaluación donde cada fin de semana les mandemos durante 30 segundos, por ejemplo, 30 segundos cuántas lagartijas, cuántos fondos, cuántos saltos, etcétera. Y esto ellos es autoevaluación y ellos pueden ir midiendo sus avances porque nosotros no estamos cerca de ellos. Pero otra forma importante es precisamente el ponerles retos virtuales, que ellos hagan carreras de resistencia de 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros en su casa, que ellos puedan marcar un espacio y poder llevar a cabo una distancia de 2, 3, 4, 5 kilómetros, qué tiempo hacen y que ellos puedan tener en esa autoevaluación a nivel de competir contra ellos mismos, medir su resistencia. Pero también podemos establecerles pruebas combinadas, pentatlones, hexatlones. Por ejemplo, un pentatlón deportivo es algo que nosotros en la FES Acatlán implementamos y consiste en hacer un lanzamiento de precisión en casa, donde se marca un cuadro al frente y tienen que buscar lograr puntos, de hacer una prueba de fuerza con un salto sin carrera hacia el frente, un salto vertical, sacando la diferencia de altura que pueden alcanzar, y una prueba de velocidad en tramo corto, donde marcan 5 metros, corren a 5 metros, regresan a tocar, vuelven a tocar y regresan 20 metros para que ellos se puedan medir esa velocidad que pueden generar, que sería más en la reacción y la aceleración. Y finalmente, hacer una prueba de resistencia que sería utilizar, por ejemplo, el Cooper modificado a 4, a 5, a 6 segundos, a 8, digo, a 4, 5, 6, 8 minutos, para que ellos puedan valorar la distancia que pueden ir alcanzando. De manera que algo que es importante es estructurar las sesiones con ejercicios generales, con modelos que ellos puedan realizar y que tengan autoevaluación. Con modelos de ejercicios más específicos dirigidos a cada deporte, pero que tengan también una autoevaluación o un reto competitivo. Y esto es algo que nos pudiera ayudar mucho a que ellos mantengan su interés por continuar, que ellos mantengan la continuidad, que es fundamental, pero algo que es importantísimo es que ellos sean conscientes de que siguen entrenando, que se siguen preparando y que en el tiempo en que ya podamos salir a llevar a cabo con más normalidad nuestras actividades, ellos no hayan tenido una pérdida de trabajo, una pérdida de desempeño en su deporte y que logremos ese mantenimiento y posiblemente algún tipo de avance o de alcance que nos permita continuar hacia el futuro como es necesario. Y pienso que de esa manera podemos ir estructurando programas físico-atléticos para cada deporte que sirvan como una alternativa en el caso de que volvamos a tener una contingencia de este tipo. Yo pienso que debemos de prepararnos mucho para estas condiciones que son nuevas para nosotros y como entrenadores tener ese plan B para el que no estábamos preparados antes. Esa es mi opinión, por supuesto. Muchísimas gracias, maestro Cantón. Creo que cosas muy interesantes, ¿no? Esto que viene al futuro, cómo estar, como usted dice, preparados y cómo en esta etapa que ustedes están siguiendo, cómo gamificar
este tipo de entrenamiento, actividades que mantengan al muchacho, al atleta, en un estado, ¿no? Si no en las mejores condiciones, al menos mantenerlo, como ustedes muy bien comentan. Vamos a tener una segunda ronda y quizá usted nos pueda ampliar todavía más estas cuestiones. Pasamos a nuestro cuarto ponente del día y es el director técnico Emanuel Vázquez Camacho. Él es entrenador de fuerzas básicas del Club Pumas desde 2017 a la fecha. Ha dirigido categorías de la sub-13, sub-15, sub-13, sub-11 en diferentes años. Él es entrenador actualmente de fútbol, asociación de la FES Iztacala. Técnico profesional egresado de la FES Sub, certificado en entrenador FIFA Grassroots, certificado entrenador por la CONCACAF, y también tiene el curso de metodología en fútbol base del Fútbol Club Barcelona. Maestro Emanuel, igual sé que tiene preparado su tema, pero me gustaría pues que desde este ámbito que usted está incursionando en el profesional, en el deporte profesional, en donde vemos que precisamente el fútbol aquí en nuestro país es de las actividades, ¿no? Que sin gente en los estadios, pero se echó a caminar. Está caminando, no así la gran mayoría de los deportes. Yo le preguntaría, desde su experiencia con un club profesional de fútbol, ¿cómo se gestionó este tránsito desde la etapa de confinamiento a la etapa de competencia, no solo en el aspecto atlético, sino siguiendo los protocolos de seguridad que nos marca o nos marcaban? Maestro Emanuel. Muchas gracias, profesor Cosme. Agradecido con la invitación. Un saludo para todos los que están siguiendo la transmisión y la verdad un gran orgullo estar compartiendo esta ponencia con grandes profesores de nuestro deporte a nivel universitario y sobre todo también en el aspecto de alto rendimiento, algunos sobre todo en el aspecto olímpico. Entonces, brindando todo esto que hoy en día estamos viviendo, que es algo nuevo, es algo que nadie presupuestaba. En el club se tomaron las medidas necesarias, primero desde la parte de la salud y la prevención de cada uno de los profesionales, jugadores, fuerzas básicas, que iban a estar tomando parte del regreso a esta actividad, ¿no? Lo primero fue que se estuvieron haciendo pruebas constantemente hacia los chicos, hacia los jugadores del COVID, al staff, al cuerpo técnico, a toda la gente que está involucrada, que tiene una interacción constante con todos los jugadores en su momento, porque el fútbol está basado en la interacción. Bien lo comentaban los otros profesores, que no se puede hoy tener una interacción adecuada a distancia, porque no es posible. Se necesita de la cancha, se necesita del pasto, se necesita del compañero, se necesita de la interacción total. Entonces el club lo que hizo fue tomar las medidas necesarias en todos los involucrados para poder echar a andar esto. Obviamente primero tomando los protocolos de sanidad que había propuesto el gobierno federal, luego propuestos por la federación y asimismo los propios dentro del club. Fueron los primeros parámetros que se tomaron para este posible regreso. Adaptándolo a lo que es el fútbol o el deporte universitario, es difícil porque obviamente estamos hablando del alto rendimiento donde el recurso es mayor al que tenemos en los atletas universitarios. Pero tomando como base ese ejemplo, tenemos que tomar ciertas medidas que pueden ser adaptadas a nuestros chicos para que ellos en el próximo regreso se puedan tomar. Yo sé que es difícil tener una prueba COVID a nivel universitario, pero sin embargo, las medidas adecuadas que tienen los muchachos al tomar su responsabilidad de manera individual y al estar en casa directamente con sus familiares, puede ayudar mucho a que este próximo regreso sea mejor estructurado y que tengan las medidas de seguridad adecuadas en nuestros atletas universitarios. Obviamente, como con una metodología de trabajo bien estructurada, que es algo de lo que he estado viviendo día con día en el club, empezando con, dependiendo el macro ciclo que se iba a tomar o el mesociclo que se estaba tomando, bajando hacia cada sesión de entrenamiento, empezando por
ejercicios muy básicos, tanto de un mantenimiento hacia cada uno de los muchachos de manera individual y posteriormente de manera grupal. ¿Esto qué hace? Que hagamos grupos pequeños que tengan el mismo trabajo en diferentes horarios, en diferentes zonas de la cancha, pero que vayan enfocados al mismo trabajo. ¿Esto para qué? Para evitar un poquito la interacción entre ellos y tener una sana distancia. A final de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Entonces, lo que se está buscando es que de esa forma, al momento del regreso, estoy hablando de hace 3-4 meses que se tomó la decisión de iniciar nuevamente la actividad, estábamos tomando en consideración esos aspectos. Entonces empezó a trabajar con las diferentes categorías, incluyendo el primer equipo, por horarios definidos, por pequeños grupos, para que de esta forma se mantuvieran los protocolos de seguridad. Una vez que se fue aumentando y que fueron mejorando sobre todo las medidas de seguridad para los futbolistas, esto se fue ampliando. Y entonces, si empezábamos con grupos pequeños para hacer ejercicios físicos, para hacer ejercicios técnicos, de grupos de 5, 6, 7 jugadores, se fue ampliando al doble, tal vez 10, 12, y posteriormente ya al grupo total. Que a final de cuentas, en el fútbol, al ser un deporte de conjunto, sí necesitábamos de que alto número de deportistas tuviera una cierta interacción. O sea, al momento de hacer un trabajo con competencia o de competitividad, donde había ejercicios de 8 contra 8 en un espacio reducido, entonces ahí ya la interacción era mayor. Pero siempre tomando las medidas de seguridad, algunos futbolistas tomaban la decisión de usar el cubrebocas en algunos trabajos, no en todos. En algunos otros, pues obviamente ya era decisión propia de cada uno. El staff técnico, utileros, preparadores físicos, auxiliares, en todo momento con cubrebocas. Y todos los futbolistas se les hacía la recomendación de tener guantes. Obviamente por el contacto físico que hay una sudoración, hay un desgaste. Entonces, de esa forma, había un cierto contacto con cada uno de los futbolistas. Tomando en consideración esto que hoy en día vemos en el fútbol profesional y con los protocolos que se han tomado, podemos adaptarlo para que nuestros universitarios, al momento del regreso, puedan tener algo muy similar. Muchos de los profesores que hoy estoy aquí con ustedes compartiendo mencionaban, ¿no?, acerca de cómo tenían que ser o cómo teníamos que manejar el propio regreso. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Pero, sin embargo, creo que es posible, obviamente adaptando y teniendo en consideración la responsabilidad de los muchachos para que ellos puedan tener eso. Aquí nosotros como profesores vamos a tener un gran trabajo y vamos a tener que estar comprometidos en un esfuerzo mucho mayor para que cada uno de los chicos esté consciente, esté claro, y sobre todo sea sensato de saber que si en un momento dado él trae una molestia, una gripa, cualquier molestia de tipo físico que pudiera detonar, que pudiera ser un foco de alerta, que no se presente al entrenamiento, ¿no? Obviamente para el regreso todavía falta mucho, sin embargo, la mayoría de los chicos, tomando en consideración esto, creo que se puede avanzar muy bien. Obviamente, para una próxima competencia lo veo complicado en este año, pero sí al momento del regreso, saber que la metodología que podemos estar utilizando ayudará a que nuestros chicos, la mayoría llega de cero, entonces al llegar de cero, ir adaptándolo todo, que ellos vayan obteniendo o tengan una ganancia física en la cual ellos paulatinamente se vayan restableciendo para la próxima competencia. Y de esa manera, con los protocolos de seguridad y el manejo que nosotros vayamos teniendo del grupo, puede llegarse a un buen término. Asimismo, lo hablo en general de todos los deportes universitarios, cada uno es diferente. Yo creo que, como algunos lo mencionaron, es mucho más fácil para el deporte individual que estas características o estos protocolos de seguridad sean más fáciles que en un deporte de conjunto, ¿no? Hablo del béisbol, hablo del fútbol, hablo del básquetbol. Y también hay que tomar muy en cuenta los entornos donde se practica este deporte, porque hay entornos donde son áreas cerradas, un gimnasio, una duela de básquetbol o para el mismo voleibol, o bien es diferente en el fútbol americano, en el béisbol o en el fútbol soccer, en el fútbol rápido, que los espacios
o los lugares donde se practica o donde se entrena son en espacios abiertos, que eso también hay que tomarlo mucho en consideración. Asimismo, yo creo que es fundamental que nosotros en esa responsabilidad hagamos mucho hincapié con nuestros atletas, aquellos son los principales responsables de que el deporte universitario vuelva a fluir y que vuelva, en este caso, a ser, o que vuelva a arrancar, por decirlo de alguna manera. Porque si no, va a haber ciertos problemas en los cuales va a haber ciertos riesgos. No hablo de contagios, pero sí ciertos riesgos, porque cada uno viene de entornos diferentes. Yo tengo jugadores en la FES Iztacala, que muchos son de provincia. Tengo jugadores de Oaxaca, tengo jugadores de Hidalgo, que ahorita están en sus localidades. Y es diferente el semáforo que se maneja en esas localidades al que se maneja aquí, por ejemplo, en la zona metropolitana. Entonces, todo eso hay que irlo haciendo importante y que ellos estén conscientes de esa responsabilidad que van a tener. Obviamente ya implica el manejo que nosotros tengamos del grupo y de esa forma nosotros vamos a lograr que sea lo más parecido a lo que es el fútbol o los deportes de alto rendimiento, que nos hemos enfocado un poquito en esa parte del alto rendimiento. Pero hay que tomar en consideración, sobre todo nosotros que trabajamos en la parte de la FES, que nuestros torneos son distintos. Cuando viene el parón, estábamos ya en un proceso de Interfes, jugamos el primer partido y hasta ahí se quedó inconcluso, y veníamos ya viendo para este segundo periodo lo que era el próximo torneo, que era el Interfacultades, que es ahí donde intervienen también las FES. Todo esto es una preparación rumbo al Conde de principios de año. Entonces, toda esa preparación que vamos teniendo a lo largo del año y comparando con el fútbol, los deportes de alto rendimiento, pues sí hay una pequeña diferencia. Sin embargo, creo que es posible adaptarlo y tenerlo de la mejor forma posible para que nuestros muchachos, al momento del regreso, puedan tener la atención necesaria, puedan tener la mejor atención y, sobre todo, que ellos puedan seguir desarrollando su actividad sin tener un riesgo mayor. Es la forma en cómo yo visualizo el próximo regreso, y esa es la metodología que estaría atacando. Me baso más en la parte de interacción, más en la parte psicológica, más en la parte de recreación, en la parte donde se vuelve algo lúdico por el contacto que se tiene con los atletas en el día a día, enfocado sobre todo en eso, porque es diferente. Aquí hay que entender que nuestros atletas fundamentalmente tienen que partirse, ¿no? Una parte escolar, académica, y la otra parte en la interacción deportiva. Entonces creo que tiene que haber una mediación ahí entre uno y otro, pero creo que ellos son bastante inteligentes para poder adaptarse a esta nueva situación al próximo regreso. Entonces me baso más en esa parte, porque es fundamental que ellos estén bien, estén tranquilos, y que de esa forma todos esos factores que ya hablaré más adelante de ellos se puedan canalizar adecuadamente y que ellos estén de manera segura, puedan hacer su actividad, puedan tener su parte de interacción tanto con el grupo, los profesores y asimismo con este próximo regreso. Muchísimas gracias, Emanuel. Vamos ahora a pasar a una preguntas que nos están haciendo aquí los seguidores, y realmente creo que hay alguna que daría no solo respuesta a los seguidores, sino también a cuestiones que han vertido el maestro Cantón, Emanuel, en relación a esta situación de qué tenemos de competencia en el universitario, ¿no? En el proceso Conde. Y para esto creo que el maestro Max, ahorita le planteamos la pregunta que está haciendo el público, nos puede orientar. Él creo que como coordinador regional tiene la película completa de lo que está aconteciendo en este momento y cómo se visualiza esta acción. Nemesio, por favor. Sí, buenas tardes. Les enviamos un cordial saludo a nuestros ponentes y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo de análisis y perspectivas con el tema preparación atlética y ciclos de competencia para escenarios futuros. Y sí, como mencionaba el maestro Cosme, tenemos aquí una pregunta al licenciado directa de Manuel Guerrero, al licenciado Maximiliano. ¿Qué información reciente tiene sobre los procesos del Conde?
Bueno, la información que tenemos hasta ahora es que hay el propósito de hacer la Universidad Nacional, pero ha habido reuniones con los coordinadores regionales, con los coordinadores estatales y se ha consultado a las universidades. Ayer precisamente tuve una reunión con la región 6 que presido y hubo más de 40 universidades y en su gran mayoría manifestaron que no hay condiciones para poder llevar a cabo la competencia de la Universidad Nacional. Y la razón es muy simple. Llevamos 5 meses confinados, está por empezar el semestre en todas las universidades, en 99% de las universidades va a ser en línea, no vamos a poder contar con los alumnos de manera regular para los entrenamientos. Si es que se avanza al siguiente semáforo, que sería el amarillo, las instalaciones no se van a abrir en su totalidad, se van a abrir en un 30%. Y bueno, otro punto que es muy importante, nuestros estudiantes deportistas han estado con este entrenamiento preventivo, pero no es lo mismo ya arriesgarlos a una competencia formal, ¿no? Entonces, el riesgo de lesiones también tiene mucho que ver en este tema, ¿no? Es mi muy personal punto de vista de que y el contexto de todas las universidades es que no hay condiciones. Yo veo muy difícil que se pueda llevar a cabo la Universidad Nacional este año y me voy más adelante. Pienso que mientras no haya una vacuna, no podemos poner en riesgo la integridad de nuestros deportistas. Como este año pasó, los primeros meses del año son donde vienen la etapa estatal, luego la etapa regional, y yo veo también muy complejo, muy complicado que los primeros 3 meses del año ya estemos en condiciones de llevar a cabo competencias clasificatorias. Pienso que probablemente la Universidad Nacional del año que entra, a lo mejor se tendrá que pasar al segundo semestre. Segundo semestre donde pensemos que ya habrá mejores condiciones, que ya habrá alguna vacuna que nos pueda garantizar que no va a haber algún infectado en las competencias, ¿no? Comentaba ahorita el maestro Estrada de que pues, hay deportes de alto riesgo, los deportes de contacto, ¿no? Son deportes que bueno, pues hay el contacto y esto, pues, tienen mayor riesgo de contagiarse. También pienso que las condiciones van a cambiar totalmente, ¿no? Esta pandemia nos va a cambiar muchas de las cosas en las que veníamos acostumbrados, ¿no? La forma de viajar, por ejemplo, nosotros utilizábamos a lo mejor un transporte donde iban 20 atletas en un transporte, o en otras ocasiones iban en autobús, la forma de hospedarlos, generalmente se hospedan 4 atletas en cada habitación. Yo creo que eso también va a cambiar, la forma de los comedores estos comunitarios donde se juntaban hasta 200, 300 personas a la hora de la comida, la cena o el desayuno. Todo esto yo creo que va a cambiar a partir del año que entra, una vez que regresemos a la normalidad, ¿no? Pero sí, regresando un poco al tema de la universidad, el contexto general, como comenté, de la mayoría de las universidades, es que no hay condiciones. Todos quisiéramos, de veras, todos quisiéramos que nuestros atletas pudieran empezar a competir, ¿no? Hay historias muy tristes, por ejemplo, que me decían algunos competidores, oye, es mi último año, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues su último año de estudios, termina su elegibilidad, se tienen que ir a trabajar y pues la mejor manera de retirarse después de una carrera de muchos años es en su última competencia y retirarse dignamente. Desgraciadamente en esta situación pues no va a ser posible que muchos de nuestros representativos cumplan ese objetivo, ¿no? Gracias. Si tenemos otra pregunta, es una pregunta muy específica para el
profesor Manuel Castillo, de Iván Hernández. Tomando en cuenta la situación actual que se está viviendo, ¿qué recomendaciones tendría para hacer una buena planificación con los competidores? Bueno, pues, ya lo marca uno de los principios, ¿no? Hacerlo individual, no hay demás. Tener ese contacto con el atleta, saber, como dijo el profesor Max Estrada, tener todos, lo que han dicho todos los panelistas, tener todos los, todas las normas de seguridad para que no haya contagio, al menos entre el entrenador y el muchacho o los muchachos que entrene. Somos de deporte individual, como que se facilita el estar ahí en una pista, en el campo, pero a algunos se les complica. Yo soy de la idea de hacer nuevos métodos de planificación, nuevos modelos de planificación, es lo mejor, pero aquí no consideramos muchas veces que, como lo dije en un principio, que no es lo mismo trabajar para un corredor de resistencia que para uno de campo, uno de fuerza, etcétera. Porque el de fuerza va 3, 4, 5, 6 meses que esté trabajando, ya puede volver más o menos a su nivel. Pero uno de resistencia que no ha salido o que va a tener ciertos problemas hasta para salir. Porque sí hay atletas que la realidad son de resistencia, pero no han salido. Hay otros que la primera parte de esta pandemia se abstuvieron de quedarse en su casa y estuvieron saliendo hasta que no les pasó o tuvieron algún familiar, me consta, de esos atletas, ya creyeron y entonces sí se confirmaron a su casa. Entonces es muy difícil tener una planificación así para todos, de tener normas de seguridad para todos, es muy difícil. Estoy de acuerdo de que también nosotros estábamos para el regional y yo llevaba uno de jabalina que era su último año, pues ahora ya fue su último año, ya no puede ser, y era un basquetbolista que se hace de jabalina y gana el estatal, se va al regional con toda la expectativa y ni modo, ya se le truncó ahora sí que su vida deportiva por esto. No tanto porque él es de básquetbol, pero bueno, son muchos de los casos que yo creo que deberían de revisarse para tal vez extender este año por las mismas normas, extender un poquito ese reglamento. Todos los que estaban, que siguieran al menos este año para, como dice el profesor Max, poderse despedir o tener su última oportunidad de hacer algo. En fin, va a haber muchos problemas para todos ellos. Y ese es uno de los retos que puse, el planificar los modelos de planificación, y ese es nuestro reto. No sabemos ni cuándo vamos a empezar, pero nos están pidiendo, las autoridades nos piden luego esa planificación. ¿Qué quieres? Que le empiece, ya tendría que empezarla en septiembre para el próximo año. Y todavía no sé si en septiembre, octubre, como dijo el profesor Max también, si para febrero o marzo ya podamos entrenar bien. Entonces, y para dar marca en junio, pues muchos van a tener el problema. Hay algunos países, hay algunos atletas que, viendo esta situación, se fueron a otro país a estar tranquilos. Dado caso, 5 marchistas en México están tranquilitos ahí, esperando que cuando se acabe esto, vuelvan a... Ellos siguen entrenando, ¿sí? Bien aislados. En Chile también van a tener sus atletas que tal vez prometen medallas, también se van a ir a Europa a entrenar mes y medio, 2 meses, pero salirse un poco de esto. Sí. Gracias, don Elito. Una pregunta más. Sí, tenemos también aquí una pregunta de Gonzalo Morán Sánchez. ¿Qué posibilidades hay en la UNAM para cuando estemos en semáforo amarillo, se pueda regresar a los entrenamientos, a las pistas o canchas? Creo que Max nos puede responder a eso. Bueno, definitivamente el próximo semestre, ya lo dijeron nuestras autoridades, que va a ser un semestre que va a ser en línea, ¿no? Entonces, en la medida que avance el semáforo, se van a ir abriendo las instalaciones.
desde luego con todas las medidas sanitarias que nos ha dicho nuestras autoridades de aquí de la universidad, encabezadas por nuestro rector. Ya se dieron los lineamientos para el regreso probable de cambio de semáforo, ¿no? El semáforo amarillo. Una vez que esté el semáforo amarillo, se va a hacer toda la sanitización y 15 días después se van a empezar a abrir las instalaciones, pero de manera paulatina y escalonada, con una ocupación de un 30% en las áreas cerradas sobre todo, y probablemente en los espacios abiertos, como el caso de una pista de atletismo, un campo de tiro con arco, como decían por ahí, que los deportes que no tienen contacto, probablemente ahí haya un poquito más de amplitud. Pero definitivamente los entrenadores no van a poder, en semáforo amarillo, contar con todo su equipo. ¿Por qué? Por la situación de que se van a llevar las clases a distancia. Y muchos pues no van a correr el riesgo de tomar el transporte público o el metro para venir a entrenar solamente dos sí. o tres veces por semana. De todas formas está, la verdad yo lo veo muy, muy complicado. Todos quisiéramos que ya esto se abriera, que pudiéramos regresar a la normalidad. Pero insisto, mientras no tengamos una vacuna, pues el riesgo está latente ahí. Muchísimas gracias, Max. Bueno, vamos a pasar a una segunda intervención de cada uno de nuestros ponentes, por lo menos 5 minutos para ajustarnos a los tiempos. Y si tienen, como les decía anteriormente, planteada ya su presentación, pues continuar con esa presentación. Y si no, bueno, hacemos una pregunta. Seguimos en el mismo orden que iniciamos. Ya Max contestó algunas cuestiones que inquietaban a la comunidad. Pero yo le hago una pregunta a Max, si nos podías apoyar con ello. En tu opinión, ¿los entrenadores estaban preparados y contaban con las habilidades para afrontar un reto de estas características, tanto en el confinamiento como lo que venga en una etapa posterior? Pues mira, yo te puedo decir que la gran mayoría de los entrenadores sí manejan el tema de las plataformas digitales que se están utilizando y la tecnología tan moderna que se está utilizando y que ha sido de gran utilidad. En su gran mayoría, los entrenadores han seguido el confinamiento utilizando estos nuevos medios. Creo que todavía nos hace falta porque yo creo que es una nueva forma de ver todo el tema de inclusive de los negocios, de las clases, de la comunicación. Nos hemos dado cuenta que con estas plataformas pues nos estamos ahorrando mucho tiempo en la transportación y es más fácil la comunicación. Pero sí nuestros entrenadores sí han estado a la altura de estas circunstancias. Por los informes que nos han entregado, inclusive nos entregan videos de los entrenamientos, pero sí creo que habría que capacitarnos más todos para dominarlos de manera más plena, ¿no? Pero sí creo que esta es una nueva forma de comunicarnos que llegó para quedarse, ¿no? Así es, creo que... para el maestro Guillermo Estrada, y se continúa con su presentación, igual va una pregunta por ahí. Al trastocarse los ciclos hacia las competencias que se tenían planeadas, ¿cómo impactará esto en los resultados y marcas de las competencias venideras, llámese Juegos Universitarios, Olímpicos, Paralímpicos, Mundiales o incluso las ligas profesionales? Sí. Pienso que es indudable que todo depende de la actividad, depende del deporte y depende del deportista. Porque el licenciado Max Aguilar bien lo comentaba,
la mayoría de los atletas, de los deportistas, han estado con su programa de entrenamiento, con sus cargas específicas, obviamente con las restricciones de hacerlo en casa, como yo decía, con espacios diferentes, con implementos diferentes, pero depende mucho de la actividad. Y voy a dar un ejemplo. Yo tengo un atleta, ya es egresado de la FES Acatlán, Christopher Endoki, que es seleccionado nacional en la prueba de 3,000 metros con obstáculos. La FES Acatlán de los Remedios, y él vive a 10 minutos de ahí. Entonces, día a día, yo estoy en comunicación con él y le mando sus cargas de entrenamiento, sus kilómetros, el manejo de repeticiones. Pues no ha podido hacer repeticiones en la pista porque el campus está cerrado, pero sí en el bosque. O sea, yo hablé con él por teléfono y le pregunté, ¿tiene restricciones? Y me dijo, no, el bosque está abierto, o sea, no tiene forma de cerrarse. Y a las 7 de la mañana, 6:30, que él va a hacer entrenamientos, dice, no hay nadie, yo puedo entrenar sin ningún problema. Entonces, él ha podido continuar porque tiene a un paso un espacio muy amplio para poder entrenar. Y estoy seguro que hay gente que ha tenido esa oportunidad. ¿Esto a qué nos lleva como conclusión? Pues que realmente nos estamos dando cuenta de que, sobre todo en la Ciudad de México, nos hacen falta muchos espacios abiertos porque mucha gente no tiene esa posibilidad de asistir a un espacio tan amplio que no tenga problemas de contagio, que pueda ir en un horario en donde la gente prácticamente no asiste y poder llevar a cabo su entrenamiento. Y no es el único caso. Yo tengo otros atletas que pueden entrenar en la calle, en un camellón, en unos horarios muy tempranos o ya tardes cuando es posible. Sin embargo, lo importante es que esa preparación pueda estar dirigida precisamente hacia una programación adecuada de competencias. Y eso es algo que no tenemos. Se planifica las cargas, los modelos, los contenidos, las tareas de entrenamiento que van a realizar los alumnos, pues tenemos que saber en dónde van a competir. Este es un problema que tenemos, porque no hay ningún evento posible. O sea, los Juegos Olímpicos los movieron un año, y sinceramente a mí me parece que todavía no están firmes, porque este virus aún no ha sido controlado en su totalidad, de manera que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 2021, pues ¿cuántos atletas se han podido preparar correctamente? Pues no todos, porque depende de la región, el nivel de penetración que tenga el virus, que esté incontrolable todavía, y que eso hace que el estar guardado en casa no permita entrenar con la corrección suficiente. De manera que importante es que esta pandemia ya se controle para que los eventos deportivos, todas las organizaciones que están, hay eventos que ya se están llevando a cabo. En Europa el atletismo ya empezó a abrirse, pero no en todos los países, en algunos países solamente que ya han tenido control sobre el virus, pero la mayoría todavía tiene problemas o tienen rebrotes, de manera que abren y cierran. Y esto es algo que no permite determinar una correcta planificación en tanto no se pueda calendarizar eventos, torneos, competencias. Esto es fundamental. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Mac. Creo que tienes totalmente la razón, todo es incierto, no se puede planear sobre algo que es totalmente incierto. Vamos con el maestro Manuel Castillo. Ya hace ratito, Manuel, nos hablabas, ¿no?, sobre algo sobre la cuestión psicológica, seguramente desde tu formación como psicólogo. Creo que es un elemento importante este profesional ahí.
Pero tú consideras que además de el aspecto psicológico, el impacto que tenga en el deportista, se tenga que integrar otro grupo multidisciplinar o un grupo multidisciplinario, otros profesionales, para que nos ayuden en este tránsito, en esta problemática. Claro, vamos a empezar por uno como entrenador. Uno como entrenador va a tener que dar cargas de entrenamiento y la primera pregunta que surge ¿es congruente y pertinente lo que le estamos ofreciendo a nuestros atletas? Y después de esta, haciendo otra pregunta es ¿qué contenidos debemos de priorizar y de qué forma? Y el tiempo que tenemos. O sea, tenemos que encontrar nuevas metodologías y herramientas para nuestros atletas. Y ya lo dijo Guillermo, ¿qué y cómo evaluar? Entonces, esto de estar trabajando a distancia nos va a llevar a volvernos a revalorar cuál es nuestro quehacer y qué tan importantes somos. Yo estoy creyendo y siempre he estado convencido de que somos importantes para el atleta, y más si ya tienes resultados con él. Y esta distancia que tenemos nos está alejando un poquito de ellos. Aunque estemos con ellos, aunque no es lo mismo, así como lo dijo Guillermo, no es lo mismo. Y eso que estamos hablando de deportes que son individuales. Imagínate el problema que tiene el profesor Emanuel con un grupo deportivo. Entonces, al final de cuentas, tenemos que revalorar nosotros como entrenadores, como seres humanos, qué es lo que estamos haciendo congruentemente, si es pertinente hacerlo, si es pertinente empezar ya ahorita o buscar un lugar, así como lo está haciendo el profesor Guillermo, mandar a los muchachos a entrenar a temprano y demás. También yo lo he hecho, pero también los alumnos lo ven, se dejan por informaciones, ya sea que lean o demás, o la misma internet, les dice, es malo hacer ejercicio a tales horas o a estas horas, y lo dejan por la responsabilidad que tienen de cuidarse. Otros que están en el alto rendimiento dicen, no, pues me espero, y uno como entrenador está desesperado por saber cuándo vamos a volver a empezar. Tu micrófono, Cosme. Vamos ahora con Emanuel. Emanuel, bueno, ya nos comentabas hace rato, ¿no? De tu experiencia ahí en el club. Nuevamente, a lo mejor le das continuidad a lo que nos venías diciendo. Desde tu experiencia, ¿qué tiempo tomaron recuperar la forma física y se incorporaron a la competencia? ¿Y qué estrategias se implementaron para ello? Bueno, primero se inició, como lo veníamos mencionando, el uso de las plataformas, ¿no? El uso de la tecnología. Se les venía dando mantenimiento a los chicos de forma virtual desde casa, obviamente tomando en cuenta mucho su entorno, ¿no? No puedes dosificar o mandar las mismas cargas de trabajo para todos los chicos, porque hay que tomar en cuenta el espacio que ellos tienen para poder hacer este ejercicio, ¿no? Hay algunos que viven en departamentos, hay unos que tienen patios, hay otros que viven cerca de un parque. Entonces, todo esto es fundamental para generar ese tipo de cargas de trabajo, esas dosificaciones que van teniendo ellos. Lo que se buscó es tener ciertos horarios de conexión con los chicos, que incluso actualmente lo seguimos haciendo con las categorías que son más chicas y que no están en actividad, porque obviamente necesitamos que ellos tengan un proceso de mantenimiento. No se va a ganar a lo mejor absolutamente nada. Sin embargo, se le mantiene al chico activo y eso es una ventaja. Posterior a eso, ya con ese mantenimiento al regreso, pues obviamente ya se empezó a potencializar con el grupo de trabajo y eso ayudó mucho porque ya no llegaban de cero, ¿no? Entonces, al inicio ya de, como tal, de la competencia, ya traían un trabajo no tan amplio, pero era un trabajo que no te ayudaba a empezar de cero. Y eso hacía que se tomara un ritmo más pronto para que ellos pudieran entrar
en ritmo, pudieran tener esa capacidad de adaptación muy pronto. Y ya obviamente ya con la cancha y con el trabajo estructurado a esta nueva forma, a esta nueva normalidad, eso nos ayudó a que los chicos obtuvieran de forma más pronta el rendimiento óptimo que se necesita para una competencia de alto rendimiento. Entonces, eso fue una gran ayuda. Aunque yo creo que los factores de tener el trabajo a distancia son muchos, porque no nada más es el hecho de que se conecten a una determinada hora con nosotros y nosotros podamos estar atentos de ellos. Ellos tienen demasiado tiempo y esto se generan muchas interrogantes en ellos, ¿no? Hablamos acerca de lo que es la incertidumbre que ellos tienen, todo el acceso que tienen a redes sociales que les genera temores. Ellos tuvieron una adaptación distinta a un cambio de rutina desde el aspecto de sus horarios de dormir, sus horarios de hacer ciertas actividades se modificó, sus horarios de descanso también. Antes el chico tal vez en uno día normal a las 11 de la noche ya estaba descansando, sin embargo hoy te dan las 3, 4 de la mañana y el chico apenas está conciliando el sueño, y entonces si tenía que levantar el siguiente día a las 7, 8 de la mañana, ya no se levantaba a esa hora, se estaba levantando a las 11, 12 del día, y eso que hace una afectación y obviamente genera una nueva adaptación que nosotros tenemos que considerar para que el chico pueda adaptarse lo mejor posible. Entonces nuevamente cambiarle ese chip, cambiarle ese rol a esos hábitos que él está nuevamente o que estaba formando nuevamente por todo este encierro, por lo del COVID-19. Entonces creo que la parte que nos ayudó mucho es estar en contacto con ellos, aunque la interacción no es la misma. Realmente yo lo veo de esta forma, no hay interacción. Yo no puedo estar a través de una pantalla diciéndole al chico qué tiene que hacer o al jugador qué tiene que hacer, porque no es lo mismo. No es lo mismo que él me esté viendo atrás de una pantalla allá, a que yo lo esté viendo a los ojos face to face y que él entienda qué es lo que busco de él y cómo lo puede hacer. Entonces, lo único que nos ayudaba a toda esta tecnología era mantener a los chicos de mejor forma solamente. Ya una vez lo importante era regresando a la cancha. Y entonces ya con todas las adaptaciones nuevamente, entonces sí, el chico ya podía tener esa seguridad de retomar su ritmo futbolístico, de retomar su ritmo físico, entonces obtener una ganancia hacia el aspecto competitivo. Y todo esto que menciono desde el aspecto competitivo, creo que también se puede hacer en el aspecto universitario, siempre y cuando guardando o tomando en cuenta los medios protocolos de seguridad y obviamente siguiendo los lineamientos de nuestra máxima casa de estudios, dependiendo de lo que nos vayan dando, tanto el semáforo como los lineamientos que vaya marcando tanto el rector como cada una de las facultades y de las FESIS. Gracias, gracias. Interesante tu punto de vista. Vamos a dar paso a otras preguntas que aquí nos hacen llegar. Nemesio, por favor. Sí, tenemos dos comentarios que nos van a llevar a la siguiente pregunta. Nancy Lucía Vadillo Centeno nos comenta, ¿se puede considerar que este confinamiento ha creado rezago de ¿No hay audio? Sí, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Me quedé en, ¿se puede considerar? Es que se apagó el micrófono. ¿Sí se escucha ya? Sí. A ver. Ahora la pregunta. Sí, ok. La pregunta es, ¿cómo ayudar a nuestros deportistas a tener una buena motivación para seguir trabajando desde casa? Si quiera contestar. A ver, Cosme, yo no escuché bien la pregunta. Ni yo. Nemesio, por favor. Sí, de acuerdo a un comentario que nos hace Nancy Lucía, donde se puede considerar que este confinamiento ha creado rezago deportivo, es decir, que el deportista, al verse con ciertas limitaciones por confinamiento, se deprime y deja de ejercitarse.
¿Cómo podemos ayudar entonces a nuestros deportistas a tener una buena motivación para seguir trabajando desde casa? Yo la contesto. Bueno, Manuel Castillo, por favor. Sí, la motivación, como todos sabemos, los entrenadores la manejamos sabiendo o no sabiendo. Sabemos que los deportistas se motivan de forma individual. Entonces, sabiendo cuál es el motivo del atleta, podemos ayudarlo. Pero muchos de los entrenadores no saben ni qué es lo que lo motiva a que nuestro atleta esté día a día. Entonces, sí se puede ayudar, pero sabiendo qué es lo que lo motiva a él. Después de esto, por ejemplo, están los casos que dijo el profesor Max, Guillermo, el que yo expuse también. Si se diera una extensión para que ellos pudieran participar, estarían motivados para empezar a entrenar en las primeras de cambio. ¿Para qué? Para demostrarse qué es lo que pudieron haber hecho o qué es lo que puedan alcanzar para hacerlo. Sí se pueden motivar, pero hay que saber qué es lo que los motiva. Entonces, todo es dependiendo también de las actividades que tenga. Si ya están saliendo de la escuela y ya se va a titular, mejor le dedica a hacer el trabajo de titulación que a seguir entrenando. Claro. Entonces ocupa su trabajo ahí. ¿Qué lo motiva? Más que nada. Mac Estrada, ¿querías hacer un comentario? Sí, claro, yo quiero intervenir. Yo creo que es sencillo. Un deportista entrena, se prepara, se construye. Obviamente suda, se esfuerza, le duele todo, porque tiene una motivación. Ir a enfrentarse, ir a competir, mejorar su marca. Y entonces yo, en mi primera intervención, yo manifestaba que pues, los muchachos en marzo, cuando se cerraron las instalaciones de prácticamente todo México y se tuvo el confinamiento, se les estuvieron enviando sus cargas de entrenamiento, sus tareas, por los contenidos, para tratar de mantener ese nivel que ya tenían para competir, porque ellos pensaban y nosotros pensábamos que iban a participar en el regional de la universidad, en la universidad y en las demás competencias que tenemos en el calendario atlético nacional. Sin embargo, pasó un mes, dos, tres, cuatro, y no hubo competencias, se cerraron las competencias. Eso desmotiva, por supuesto. Entonces, nosotros en la FES Acatlán, lo que hicimos fue, bueno, necesitamos que compitan. Por eso yo manifestaba. Entonces, vamos a mandarles autoevaluaciones para que ellos puedan visualizar que tienen que entrenar y en el reto de autoevaluación, ellos tienen que enviarnos cuántas repeticiones hicieron en 30 segundos del ejercicio que está determinado, pero también les establecimos el reto virtual de resistencia 5 kilómetros en su casa, dentro de casa o donde ellos puedan, 5 kilómetros qué tiempo hacen y se contrasta con el siguiente reto o dos semanas lo van a llevar a cabo los muchachos, que es el pentatlón deportivo, 5 pruebas en un día y que ellos tienen que determinar las marcas, los puntos que alcanzan y que lo vamos a repetir. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para motivarlos? Pues ponerles un pequeño calendario de competencias como retos personales. O sea, no van a enfrentarse con nadie, se van a enfrentar con ellos y esto es con ese motivo, mantener en ellos esta disposición que necesitamos para que continúen haciendo sus sesiones de entrenamiento, pues lo más cercanas al 100%, porque si no tienen una situación de para qué están entrenando, pues se van desmotivando y hay ausentismo a llevar a cabo sus procesos de entrenamiento. Entonces, a mí me parece que exactamente es lo que dice el maestro Manuel Castillo, pues es la motivación. Pero un deportista, yo estoy seguro que la motivación es que tiene que competir. Está en que pueda mantener ese interés por seguir en la activación física en sus sesiones de entrenamiento. Es lo que yo quería manifestar. Muchas gracias. Gracias, maestro Estrada. ¿Tenemos otra pregunta, Nemesio? Sí, tenemos una pregunta más de Luis García.
¿Se puede decir que esta temporada entonces se ha perdido? Sí. Manuel Castillo. Claro, claro, ya se ha perdido. Ya todos bajaron el nivel, bajaron hasta la exigencia que se estaba haciendo hacia para el regional. Ya se perdió. Si, como dijo el profesor Max Aguilar, aunque trataran de rescatarlo para noviembre, que también soy de la opinión de que lo veo muy difícil, o diciembre, o el próximo año, para enero, febrero, marzo, los primeros tres meses, no se va a poder. No va a ser lo mismo. Van a tardar muchos en primero quitarse todo esto. La gente se lo está quitando poco a poco, el miedo y demás. Como lo dijo bien, yo no me voy a arriesgar a ir a un transporte y todo eso para ir a entrenar y volver a estar en lo mismo. Entonces, muchos están motivados, sobre todo los que iban a ir al regional. Ya a mí también me han dicho, ya cuando empezamos y todo eso, pero no se puede. Mientras que no haya las condiciones, no se va a poder. Entonces, la temporada ya se perdió. Igual que como Tokio también ya lo perdió, ya no se llama 20, es 21, y eso también estoy de acuerdo con Guillermo, y eso quién sabe. Gracias, Manuel. ¿O quiénes van a llegar bien? Sí, ciertamente creo que sí está perdido. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esta pregunta? Emanuel. Sí, gracias. Guillermo. Juan Emanuel. No, gracias. Por supuesto, con gusto. Bien, nada más para complementar la pregunta hace rato. Creo que nos estamos olvidando un poquito acerca de la motivación del jugador. Primero hay que conocer a tu grupo de trabajo y al atleta, al deportista. Si tú tienes una interacción un poquito más allá de la cancha, puedes saber él cómo se siente, qué le interesa, cómo vive, cómo estudia, cómo llega a la cancha. Un poquito más, brindarle un poquito más. Nos estamos olvidando de que también son seres humanos y que también necesitan un poquito de esa parte de uno como entrenador para que ellos se sientan escuchados, se sientan motivados y que se sientan parte importante, que ese sentido de pertenencia en el grupo lo tengan constantemente. Entonces creo que esa parte es fundamental para que el chico, independientemente de que haya una competencia o no, se sienta motivado. Y al sentirse motivado empezamos por la persona. Entonces si él como persona está bien, de ahí fluye todo para que cualquier actividad que él pueda desarrollar la pueda hacer de forma adecuada y en mejores condiciones. Eso le va a permitir cada día mejorar y crecer tanto en lo personal como en lo deportivo. Eso es todo. Gracias, Emanuel. Un anuncio por aquí, los seguidores, para la situación esta del cuestionario que se les envía, para que lo contesten y así pues se tengan las evidencias y les puedan realizar su constancia. Vamos a ir cerrando esta mesa interesante que tuvimos con nuestros ponentes a manera de comentario final, pero también con una pregunta por ahí para cada, es general para todos, aunado al comentario que nos quieran hacer final. Dentro de lo negativo de este parón, ¿qué experiencias nos deja que se puedan traducir en algo positivo, no solo en la preparación atlética, y qué ventanas de oportunidades nos abrió esta problemática? Vamos, si quieres, Max. Igual como comentario. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no se entendió muy bien. Dentro de lo negativo de este parón, ¿qué experiencias nos deja que se traduzcan en algo positivo, no solo en la preparación atlética, y qué ventanas de oportunidades nos abre? Bueno, definitivamente sí hay una afectación muy fuerte a todos los deportistas. Es un año que, como lo comentan los compañeros, se perdió, que ya no se va a recuperar. Pero bueno, de las experiencias positivas que nos deja es, como lo decía yo anteriormente en mi exposición, es esta nueva ventana que se nos abre de la comunicación, la forma de comunicarnos, la forma de dirigirnos a nuestros atletas. Esto creo que es una nueva experiencia que la vamos a seguir utilizando en el futuro. Y con nuestros atletas, bueno,
pues seguir trabajando, no hay más que seguir tratando de motivarlos, de hacerlos que sigan compitiendo, que sigan participando, que sigan entrenando, y ojalá y el año que entra haya mejores condiciones y podamos ya regresar a la normalidad. Pero sí, esta ha sido una muy, muy mala experiencia, un año perdido en el deporte, y que también nos hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre todo en el tema de la comunicación con nuestros atletas, y sobre todo también para que en el futuro estemos pendientes de todo esto, ¿no? Porque esta ha sido una experiencia que ha permeado en todo el mundo, y que en el tema del deporte, bueno, pues, ha habido afectaciones sumamente, hemos visto en los deportes profesionales la cantidad de dinero que se ha perdido, pero en el deporte estudiantil tenemos que seguir, no nos queda otra más que seguir trabajando con nuestros jóvenes, y pues esto yo espero que sea pasajero, que sea que el año que entra podamos volver a nuestra actividad, que volvamos a participar en las competencias. Y yo quería comentar que hace 6 años, 8 años aproximadamente, cuando fue el virus de la influenza, pues se vivió una situación similar a la que estamos viviendo, pero pues fue una temporalidad nada más. Ahora el problema de esto es que no sabemos cuándo va a terminar, ni a quién le va a dar y cómo le va a dar, ¿no? Sabemos de casos así inesperados, de gente que nos comentaba nuestro director ayer, que una persona que estuvo confinada todo el tiempo en su casa, pues se infectó, ¿no? Entonces, sí, es difícil, estamos atravesando una situación muy, muy compleja, pero esperemos que pronto podamos regresar a la normalidad. Muchísimas gracias, Max. Un comentario final, maestro Estrada, un breve comentario final. Sí, por supuesto. Pues ojalá que esta pandemia, que es mundial, ojalá y que los países en desarrollo que andan experimentando con armas biológicas ya lo piensen más, ¿no? Porque ha sido algo muy difícil en todo el mundo, pero que indudablemente la ventana de oportunidad que nosotros vemos es que, pues, esta situación nos acercó más a la tecnología, digamos que reconfigurarnos nosotros como profesores, como entrenadores, para poder interactuar con nuestros alumnos a distancia, para poder planear las actividades que más les pudieran funcionar en casa, que determináramos condiciones en las que ellos pudieran trabajar con materiales diversos dentro de su casa, programar de manera más dirigida, de manera más particular para cada uno de nuestros muchachos, y que pues eso generó un cambio en todos nosotros, ¿no? Sí se puede avanzar en condiciones difíciles. Eso es lo que yo puedo opinar. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Emanuel, ¿qué nos podrías comentar? Un comentario final breve y a la pregunta que comentábamos. Yo creo que esto es una experiencia importante. Se puede ver como negativo, pero yo siempre voy a rescatar que de lo negativo se pueden hacer muchas cosas positivas. Es un momento de reflexión, es un momento de reestructurar, de redireccionar muchas cosas en el deporte en general, dándonos cuenta que no todo en la vida está disponible, no todo en la vida es para siempre, y que siempre puede haber ese tipo de eventualidades. Yo creo que es importante que de ahora en adelante estemos sobre todo más atentos en esa parte de que en cualquier momento lo que se tiene tangible o lo que se puede tener en un momento dado al alcance puede desaparecer de un momento a otro. Entonces sí es muy importante que nosotros estemos comprometidos nosotros mismos, tanto con los atletas como para la institución en la cual nosotros estamos aportando.
Es fundamental eso. Y yo siempre voy a ver por la parte humana, por la parte del chico, por la parte de que él se sienta primero bien, esté estable y que esté sobre todo en un aspecto consciente de lo que tiene y de lo que puede dejar de tener de un momento a otro. Entonces, todas estas cosas son positivas post pandemia que nos van a ayudar a reflexionar, pero sobre todo a enfocar nuevos objetivos y nos van a ayudar a que nuestra metodología y a que nuestro próximo regreso sea con cosas distintas que ayuden a que el deportista, ya sea a distancia o con la interacción en el campo, sea de mejor forma, pero que siempre ellos sean el punto de inflexión en el cual nosotros estemos atentos y siempre estemos al pendiente de ellos. Y agradecer la oportunidad de estar conviviendo con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel. Interesante tu comentario final. Y el último comentario del maestro Emanuel Castillo. Manuelito, por favor. Bueno, algo que nos dejó bien claro es de que ven un reto. La responsabilidad que tenemos como entrenadores, de la cual tenemos que hacer reformas, adaptaciones, diseñar programas específicos para atender toda esta pequeña diferencia que es estar trabajando a distancia. Tenemos que aprender a vivir con las diferencias y aprendiendo a aprender de las diferencias. Las diferencias en este caso son vistas positivamente para fortalecer nuestro aprendizaje como entrenadores. A partir de lo antes dicho, se puede afirmar que para que prevalezca siempre una inclusión en los entrenamientos debemos de tener todos los escenarios posibles y aprender de la diversidad. ¿Qué vamos a aprender? Que tenemos que cerrar la brecha entre el entrenamiento y nuestra realidad, y que infiere que tenemos que tener una realización con la transformación, una relación entre la transformación y el cambio, lo que estaba diciendo también Emanuel. Tenemos que aprender de, como dice el dicho, de lo perdido, lo encontrado. Gracias. Muchísimas gracias, Manuelito. Bueno, pues yo creo que estamos llegando al término de esta mesa y fue muy orientadora. Yo creo que para los entrenadores que nos están siguiendo, lo que vitió Max en relación a estas competencias y lo que todos ustedes como ponentes nos comentaron, a la reflexión, a seguir cuidándonos, a seguir haciendo cosas en pro del deporte, aún con las condiciones que nos impone esta pandemia. Yo les agradezco a todos ustedes su participación. También agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario, que ha apoyado fuertemente estas participaciones en estas mesas, en otros eventos, a los seguidores, a los que están detrás siguiéndonos, a los entrenadores, también por estos 5 días que estuvieron presentes con nosotros, a los coordinadores de las FES, de las 5 FES, que creo que también su trabajo se ve reflejado, ¿no? Adaptándonos también a esta nueva normalidad. Yo creo que todos hacemos un trabajo y como bien dicen ustedes, pues no hay otra, hay que seguir con la dinámica que se nos presente. Yo profundo agradecimiento para todos y también aprovechando por aquí también la ocasión, el compañero Carlos Cruz, que es un entusiasta de esta situación, coordinador de la FES Aragón, cumple años por ahí y le mandamos un caluroso saludo. ¿Qué nos resta a nosotros? Pues yo creo que es algo que también la universidad está muy presente por ahí. Y cuidémonos y creo que es a ponernos puma todos. ¿Sí? A ponernos puma, utilizar nuestro cubreboca cuando salgamos. Yo creo que es simple, medidas sencillas aparentemente, pero pues nos pueden llevar a salvar la vida y ojalá muy pronto nos veamos en los entrenamientos, en las competencias, en los eventos y seguramente nos daremos con gusto un abrazo. Gracias para todos y síganse cuidando. Listo, muchas gracias. Saludo a la afición. Gracias, Cosme. Gracias a ustedes.